por la política. No, no, ¿cuál era el motivo? Yo me metí a la política. En 1990. Primero estudié en el Bernardo Valdivieso, me gradué, me estudié en la Nacional el primer año y me dijeron, a mí no me interesaba la política, sino que Víctor Carrión Paladines, un finado, me dijo, oye Jorge, dice, colaboranos con la política, me dijeron. Bueno, ya le dije, yo te voy a colaborar con la política. Y entré al UREFRIU, el partido de los cabezones del FADI. Y hasta la fecha, yo les ayudo en la política. Yo soy del FADI, soy del Partido Social Cristiano, soy del PRE, hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo estás aquí? 11 años. ¿Y alguna vez has podido salir de aquí? Fuga. Un día me fugué. ¿Qué pasó? Me fugué, pero me cogieron preso otra vez. Venimos aquí como psicólogos del centro, pero estamos con otro tipo de funciones. Por ejemplo, yo vine como psicólogo, pero estoy encargada del departamento de diagnóstico, en donde se tiene que mucho que ver con trámites de tipo administrativo. Entonces, el área psicológica como un poco como que no se le da mucha importancia, no porque no se quiere, sino que por la demanda de trámites que tenemos, a veces no podemos cubrir como se debería. ¿Por qué te encuentras tú aquí exactamente? Por error. Error de la sociedad, de las personas de la sociedad de mi ciudad y error de los guías. Aquí, hombre, ya vamos. ¿Por qué? ¿Qué dijo el presidente Correa? Buen presidente, presidente Correa, nos da todo. Sí, estamos en democracia, nos da todo. Lo que quieran, dijo. ¿Quieren socialismo? Les da el socialismo. ¿Quieren comunismo? Nos da el comunismo. Sí. ¿Quieren democracia? Nos da democracia. Lo que queramos. Partidemocracia, burocracia, lo que queramos nos da. En el campo estrictamente de la carpintería, salen muy elevados los productos. ¿Por qué? Una de esas es la madera. Lamentablemente, cada uno de los compañeros le corresponde hacer grandes esfuerzos para poder tener sus máquinas. El Estado no ha invertido de buena manera recurso alguno que signifique tener la posibilidad de todos los internos acceder al trabajo. Miren, miren, aquí se come de primera. Sí. Pescado, carne. ¿Qué más? Todo de primera. Todo de primera. El material didáctico es muy escaso, no tenemos pues, inclusive en una misma sala trabajamos todos los grados, cosa que no es muy satisfactorio para poder cumplir con los requerimientos de un estudio. Voy de año 10 meses. ¿Cuántos años tiene hoy? ¿Cuántos años tiene ahora? 74. ¿Cuánto tiempo está de sentencia? Estoy ya con 5 años, 3 meses cumplidos aquí y no hemos tenido ninguna ayuda para los de tercera edad. Aquí amargados, porque la vida en la cárcel no es una gloria. Aquí estamos entre muchos compañeros que a cada hora, a cada instante cometemos errores. Lo que no se ha oído, aquí se oye y se aprende tal vez. Guayaquil. ¿Así? El mar conozco de Guayaquil. El puerto. Ya. ¿Qué te parece eso? Bonito. ¿Te gustaría volver a conocerlo? Sí. Otra cosa, aquí, sinceramente, estamos
trabajando como sinceramente hace cuántos años atrás, cuando en la actualidad sinceramente hay maquinaria moderna. Nosotros no podemos competir, por decir, con muebles, con camas, todas cosas sinceramente en artesanía de madera, porque sinceramente aquí a nosotros nos sale carísimo, y eso sacar al mercado afuera, sinceramente nadie nos va a volar, porque nadie sinceramente nos va a recompensar lo que uno se ha invertido. La inversión aquí es muy, muy cara. También yo lo que quiero es pedir a las autoridades que fueran tan amables en venir personalmente acá para que ellos mismos constante vean con sus propios ojos la realidad, cómo viven, cómo es lo que la escuelita, cómo pasan los estudiantes aquí, pero sin embargo aquí estamos. Como en mi tiempo, pues casi no era, ¿cómo sabría ser también? Que los papás poco se daban cuenta que el hijo tenía que estudiar para prepararse para el día de más tarde. Yo no tuve esa suerte, esa felicidad. A mí me pusieron solo 3 meses a la escuela. En 3 meses aprendí a poner como quiera algo las vocales. Y de ahí pues, porque me hacía aprender, por ahí me fijaba, por ahí en los libros de otros niños, o sea, de amigos o vecinos. Aprendí alguito, oiga, y no depende quizás de personalmente, no, pero la mala suerte de mis padres que no me dieron escuela, sino quizás sería otra persona. Para mi futuro quisiera llegar a ser un doctor de ley. Me siento alejada de mis hijos, de mi señora. No me encuentro yo tan tranquilo. Yo me encuentro amargado. Lo que nunca me ha sucedido es esto y ahora me viene a suceder en casa. Tengo 70 años. ¿70 años? Sí. ¿Para cuántos años la detención? Para 16. No quisiera yo solo para mí, que tal vez yo pedido solo por la tercera edad sería un egoísmo. Lo que yo quisiera es para todos los compañeros que estamos aquí, que nos tengamos libertad. Sí, los pacientes de tercera edad son los que tienen hipertensión, creo en su mayoría, hipertensión arterial, tienen diabetes. Entonces yo creo que a ellos había que dar un poquito más de cuidado. Pero ventajosamente los familiares de ellos sí apoyan, ¿no? Entonces no hemos tenido problemas mayores con personas de la tercera edad. ¿Sí quieres? ¿Estás con calor? Sí. ¿Sí? ¿Quieres irte libre? Sí. ¿Y ya? ¿Por qué estás aquí vos? ¿Cuántas hembras tienes? Ni una. Pues yo sí pienso que sobre todo los psiquiátricos, que son los pacientes que están abandonados aquí, que no vienen a ver a los familiares. Porque ellos son solos, no los vienen a ver. Como ustedes se dan cuenta, a los psiquiátricos pocos familiares vienen a verlos. No los apoyo. Claro, o sea, como médico ellos no deberían estar aquí, ¿no? Sí, ellos deberían estar en un hospital psiquiátrico. Vos ya dices 12 años aquí, en Loja. 12 años. No, en Loja vivo 45 años. En Loja. Ah. Y en cárcel 11 años. Ah. Chévere. El fortalecer la organización y la unidad de los internos en busca de mejores días, el asunto de la clínica, lo laboral, el deporte y todo aquello, solamente puede plasmarse en realidad cuando se enfoque la organización a través de la unidad de toda la gente que está incluida en la rehabilitación social. Háblese aparato administrativo y entiéndase desde luego el principal elemento del cambio somos los internos, hoy llamados personas privadas de la libertad.